Buenos días a todos. Bienvenidos a Resonando con tu Esencia. Bueno, sorpresa para muchos, pero para otros ya me veíais venir, donde me encuentro. Y bueno, deseo que lo estéis disfrutando igual que yo. Ha sido algo que completamente inesperado. Son estos llamados que dices, ¿por qué no? ¿Y para qué vienen en estos momentos? Y te das cuenta que estás viviendo en tu propia realidad, que es un sueño manifestado y que hay muchísimos mensajes ahí, ¿no? Subliminalmente, por cada calle, por cada estampa. Pues intento estar compartiendo todo esto a través de Instagram, las stories. Voy a bajar esto de aquí. Y bueno, son de esas cosas que me da cosa para la música de golpe, pero a veces va bien, ¿no? Y pues sí, he querido transmitir con vosotros pues este instante, porque sé que para muchos os encontráis en la misma forma de pensamiento que yo. Y bueno, ya entendiendo que somos parte del todo, pero a veces que memorias son las que tenemos que observar para que o las continuamos con nosotros, ¿no? O poder decir qué es lo que se puede mejorar. Y bueno, me encuentro en Francia, en Carcassonne. Hoy justamente una compañera que hice el otro día una entrevista, pues le llamó mucho la atención que cómo puedo estar aquí. Luego tengo todo mi equipo revolucionado. A muchas de vosotras también me estáis escribiendo y os sentís movidas por las fotos, por lo que recuerda, ¿no? Y tiene sentido, porque estaban aquí los que me pasaron. Estoy mirando un poco más de información, pero estaban el pensamiento cátaro. Y tiene mucho que ver, no sé si habéis, si tenéis información de los cátaros, de lo que representaba toda esa religión surgida, ¿no?, en el país occitano. Y tiene muchas profundas raíces en las que apoyarse y que nos sirve para entenderlas mejor, ¿no? El catarismo era una forma religiosa que cree la existencia de dos principios, el principio del bien y el principio del mal. Por lo tanto, forma el tronco común de todas las religiones llamadas dualistas. Y es en ellas donde hay que buscar sus orígenes. Mirar qué curioso donde nos lleva, ¿no? Los cátaros creían en la reencarnación como medio de su perfeccionamiento por poder regresar al mundo del espíritu, ¿De dónde tomaron esa creencia? Parece ser que se basaron en dos fuentes. Por una parte, en el budismo, fue incluido por los maniqueos en una doctrina sincrética. Y por otra parte, en el druidismo, que tuvo uno de sus focos más importantes de implantación en la religión de Garona. Al igual que los cátaros posteriormente. Pero no solo compartían con los druidas la creencia de la transmigración de las almas y la reencarnación tras la muerte, también aceptaban ambos la práctica de suicidios sagrados. Es curioso que justamente vayamos a llegar aquí cuando estaba este pensamiento, ¿no? ¿Qué tipo de códigos nos vuelven otra vez a que estén latentes? De verdad, mi pasión es haberlo hecho fuera, pero hace un frío impresionante y está viviendo, digo, lo hago en la habitación y luego salgo. Y voy compartiendo esas imágenes tan perfectas, que estuve en el castillo donde estaba María Magdalena. No podéis imaginar la sensación, la vibración, lo que eran esos libros, era tocarlo. Yo estoy giradísima. De hecho, tenía muchas cosas pendientes por hacer y me es incapaz de poder estar pendiente del móvil porque estoy anonadada, estoy perpleja todo el rato. Estoy recibiendo información, cada estampa veo un cuadro. Y veo todo lo que representa en memorias, en arquetipos, en movimientos. Pero uno de los puntos más delicados en lo referente de los antecedentes y orígenes cátaros en su relación con el cristianismo. Para unos el catarismo, al igual que los baldinismo contemporáneo y coterráneo suyo, es simplemente una herejía más dentro del cristianismo. Para otros, sin embargo, se trata de una religión al margen de la cristiana, que tiene con ella algunos elementos en común. No sé, para ir
Yo pondré este enlace para que lo podáis ver porque es muy largo. Acepta la figura de Cristo, pero niegan rotundamente que fuera un hombre de verdad. Jesús, puesto que es un hijo de Dios, o al menos su mensajero, no pudo tener ninguna relación con el mundo de la materia. Para los cátaros, su encarnación no es, pues, más que un símbolo, por lo que se refiera a la misión de Jesús, esta consistía en revelar a los hombres que adoraban al Creador, a ese personaje terrible que describe el Antiguo Testamento. Era, en realidad, a Satanás al que rendían homenaje sin saberlo. Nuestra Señora tampoco fue jamás una mujer de carne y hueso, sino solo un símbolo en el de la Iglesia, que acoge en ella la palabra de Dios. Consideran en franca oposición con el cristianismo, con el credo, en tanto que atribuye a Dios la creación del mundo. Comete un tremendo error del que se derivan todos los demás. Rechazan los sacramentos, considerando especialmente la Eucaristía y el matrimonio como dos monstruosidades. El primero porque pretende encerrar a Dios en un trozo de materia, y el segundo porque su objetivo es la procreación, disculpar, que precipita a las almas en las desdichas y limitaciones de este mundo. De estos dos puntos que comparten ambas formas religiosas, los más importantes son dos. En primer lugar, la admisión de la validez de los evangelios, principalmente en el San Juan. En el Cristo aparece menos como un personaje histórico que como el Verbo eterno de Dios, luz del Espíritu enviada a las tinieblas de la materia. En segundo lugar, la aceptación de la veracidad de Apocalipsis, al anunciar la destrucción del mundo material y la instauración del reino del Espíritu Santo o Paraclítico. Aquí es importante que empecemos, es que es muy largo. Voy a hacer un resumen, porque es muy largo. Pondré este enlace que, buscando el pensamiento así de los cátaros. Resumiendo, ellos nunca negaron el conocimiento de la mujer, y de hecho fue, ¿no?, cuando empiezan a darse cuenta que María Magdalena no fue una prostituta, como dicen. O sea, se empieza a revelar muchísimas, muchísimas verdades. Pero aquí, en aquel entonces, el Papa, ¿no?, todo lo que representa el Vaticano, pues mandó a matar, pues, a todos estos cátaros, más de, no sé si eran 250 o así, la cifra no lo sé, ni el año no recuerdo tampoco, pues estuvimos hablando ayer. Por eso digo, dejaré, si no, informaros un poquito del pensamiento. Pero fijaros que, ¿por qué digo todo esto? Porque me parece súper simbólico que, justamente a llegar a este punto de todo lo que vamos haciendo, de que entendemos que el cuerpo es como si fuese una acupuntura, ¿no? Nos tocamos en un punto y nos suena en el otro. O cómo es ese canal, ¿no? Y aquí pasa igual. Estoy tocando puntos que nos va llevando a que se van alineando todos los demás. Empezando ya desde el año pasado, desde aquel momento que pisé Teotihuacán, todo cómo se ha ido revelando, y todos los movimientos que nos siguen haciendo y todos los que os lo representáis. Es impresionante el gran llamado que se está dando, porque volvemos a resurgir, volvemos otra vez a tomar las posiciones, esas personas que son portadores de esa verdad, de esos códigos, que están dentro con esa luz, se tienen que empezar a conectar. Y cada vez que decimos de hacer un retiro, una conferencia, este llamado ahora, por ejemplo, de México, entendiendo el trabajo que se nos está dando, porque este llamado, todo se sincroniza para venir aquí y poder recordar y entender desde otra visión, desde otro empoderamiento. Creerme que en otro momento no podría estar mirando, pues, estas iglesias, ¿no? Donde también es algo importante, en la que estuvimos justamente, la que el cura descubrió una gran verdad y fue sobornado para que nunca revelara la verdad, pero sí que es verdad que vinieron muchísimos, muchísimos, muchísimos maestros de todo el mundo a entender lo que había, pues, en ese trocito de papel que se descubrió y nunca quisieron revelarlo. ¿Qué conocimiento tan grande habría aquí que quisieron ocultarlo siempre, ¿no? Pues un poquito también lo que empezaban a decir los cátaros era, no podían permitir que se revelara la verdad o que el mundo entendiera que había dos dualidades.
y que se trataba del modo observador y que el equilibrio formaba parte de entender las dos partes, pero sin elegir una en concreto. Que se necesita parte del otro lado para mantener el equilibrio de este presente. Pero claro, si solo nos cuentan una, nunca podemos saber las dos. Siempre estamos en busca de. Querían negar la parte de la espiritualidad con la ciencia, siempre lo comentaban. Y justamente hablamos ahora de todo lo que está detallado y explicado. Siempre fue así. De hecho, miré la iglesia, la foto que le hicimos, que ponía María Magdalena, no esa simbología. Y era un juego, era un ajedrez, luego lo veréis, era un juego. Estaba puesto todo, toda esa maqueta encima de un juego de ajedrez, donde las fichas blancas estaban aquí y las negras estaban allí. Digo, siempre ponen las. Siempre, siempre, siempre ponen las pistas delante de nosotros. ¿Os podéis imaginar mi cara cuando yo entré a ese museo y veo la maqueta puesta y delante de nosotros nos están diciendo que es un juego de ajedrez, que se trata de entender las posiciones? Llevo diciéndolo eso 2 años. Esto es un juego. Y para entrar a saber dónde estaba la gran revelación que estaba escondida, ¿no? Ahí, en todo esto. Y está encima puesto un ajedrez. Y todo estaba en medio. Entonces, da igual de dónde quieras mirar, de un lado o de otro. Estás en el mismo juego. Y todo lo hemos llamado de diferentes formas, porque es una forma más de detallar más los movimientos. Son movimientos y lo podemos llamar de cualquier forma. Una persona que lo entienda no hace falta tanta explicación. Otra persona que no entiende necesitará millones de explicaciones para entender lo que el sabio ya registró, porque lo vivió. Y aquí hablamos que no es lo mismo ser inteligente que sabio. El inteligente es que tiene muchas formas de entender y de llamarles a las cosas como son, de muchas formas distintas. Pero el sabio trae la memoria. El sabio trae la vivencia. El sabio sabe quién es. No hace falta explicar tanto. El sabio le conmueve cuando pasa y entiende todo lo que le rodea. Y entiende que ha estado en todas las posiciones. Entiende todas las jugadas. Y ya no se trata de batallar. Se trata de observar cómo se puede mejorar ciertas, ¿no? Ciertas jugadas, vamos a decirlo así, porque si es el ajedrez hace un jaque mate. Pero qué bueno, desde el mismo respeto, de saber que las fichas todas tienen una posición, y da igual si eres un peón, si eres la torre, si eres el caballo, da igual si eres del otro lado. Todo está hecho por una jerarquía. Todo está hecho por una vibración. Todo está hecho por movimientos. ¿Cómo has programado tu movimiento? ¿Cómo has hecho que fuese un salto mejor? Por eso muchos estáis llegando. Por eso es el momento de ahora entender qué jugada era la vuestra y qué movimiento también. Y en qué parte del tablero te posicionas. Esto es más grande de lo que podemos imaginar, chicos, porque el venir aquí, que se sincronice, era express, no tenía ni idea, como la semana pasada fue el País Vasco, me levanto, todo se sincroniza. ¿Carcassonne? Y digo, Carcassonne, ¿por qué Carcassonne? Claro, no tenía ni idea. Hasta que llegas aquí, conoces la historia, te vibra 100% y te das cuenta que estás recogiendo todos los códigos para liberar todo aquello que fue injusto. Volver a equilibrar ese conocimiento, volver a activarlo. Y para colmo recibo como 4, 5, 10 canalizaciones, no recuerdo cuántos habéis estado soñando conmigo, os estoy moviendo un montón y me decís que sí. Que sí, que vaya para adelante, que estoy bien asistida. Y tenéis razón. Porque cuando crees que ya no te puedes sorprender más y cuando dices, te creas tú misma las realidades, te llega el mensaje directo, te llega la persona que te lleva a la puerta, todo con una sonrisa. Todos parecen que estaban esperando este momento, esta llegada. No estaba preparado. Y vas de la mano con un nativo realmente que sabe del tema, que sabe de toda la historia. Que todo encaja y observas esos libros, esa simbología, y dices, ¿en qué momento lo he visto? ¿Cuántas vidas he tenido que vivir para entender lo que hoy sé? Al igual que cuando estuve en Egipto,
¿Por qué la gente cuenta algo cuando está vibrando de otra forma? ¿Por qué no quieren que sepamos que la vibración es el lenguaje más completo que existe? No haría falta ningún tipo de memorias, no haría falta ningún tipo de palabras. Lo que hoy veo con mis ojos, lo que hoy estoy sintiendo, se escapa del lenguaje humano. Hay tanto misterio aquí, de las jugadas que nunca fueron reveladas, nunca fueron contadas cómo se está viviendo aquí. Pero qué bueno que se manifieste esto, que me haya manifestado en esta vida para que se revelara la verdad, que pudiera venir otra vez al origen y pudiera estar compartiendo ahora mismo con miles de personas lo que está pasando. Se está devolviendo a despertar el conocimiento que nos hace libres, el poder llegar a un estado de conciencia mayor. A que sí, de verdad es el momento, porque me escucháis, me sentís, estoy asistida por todos vosotros, por muchos maestros que saben qué es. Ya no hay marcha atrás. Te das cuenta cuando vienes aquí y se pones que ya no hay marcha atrás. No se le puede temer algo que ya conoces. Cuando tienes los movimientos, cuando sabes la información, eso es lo que querían que no se supiese. Que había otra forma de entender que no era todo lo que parece. Cuando una persona ya ha llegado a esa totalidad, se puede entender que por qué los dioses hacían esas barbaridades. ¿Qué es lo que queda después de cuando tienes tanto poder? Es normal que a veces se tenga que ocultar el poder. ¿Por qué? ¿Qué se haría con la vida, no? Tiene que haber un equilibrio y te das cuenta que todo está perfecto porque no puedes quitarte de sentir las dos partes. Dejaría de crecer también. No todo es perfecto, bonito. Algo te tiene que enseñar para que mirar el otro lado, si no solo irías para un pico más alto. Pero eso no es así cuando todo está en movimiento. Por lo tanto, tenemos que comprender las jugadas en densidades. Y eso es lo que es. Arriba es todo y cambiando el pensamiento cambia todo, pero aquí abajo, como no nos enseñan cómo está conectado la manifestación real, es un juego. Es intentar alinear lo que sientes a cómo lo dicen. ¿A cómo le llamáis esto? No tiene nombre. No tiene nombre. Es una sensación que te invade. Solo sabes que lo sabes. Y vas paseando por la calle felizmente, aunque hace un frío de narices y dices, ¡qué plenitud! ¡Qué bendición poder estar paseando por estas calles con otra, con otro empoderamiento! Estar orgullosa de ser mujer, entendiendo lo que pasó aquí. ¡Qué empoderamiento de que hoy la mujer sea reconocida y por fin sea vista! Me llamó mucho la atención en esa iglesia donde tenían a María Magdalena con una calavera y el bastón, o sea, la vida, la muerte también, pero tenía la copa encima, llevaba la copa en la mano. La copa. Y en esas fotos con donde realmente, de todo lo que hay, una Jesús le sonríe y le sonríe a María Magdalena y está ahí. Existía el amor. ¿Y quién iba a estar a la misma altura? Si hoy en día un hombre no se puede ver, somos el resultado. Si para manifestar el divino masculino y sagrado femenino por narices tenía que estar la mujer, ¿quién sería la maestra y esposa de ese hombre? Y todo el conocimiento que nunca quisieron ocultar. Por eso la Iglesia Católica quiso decir que ofender a la mujer. El Santo Grial, sí. Nosotras somos la copa. Gracias, Michelle. Sí, verdad, para que lo que no entendieran. Pero bueno, yo estoy ahí, que estoy pensando que ya muchos me seguís. Pues imaginaros qué poder, ¿no? De llegar aquí, ser bendecida, ser reconocida por mucho de lo que estáis haciendo, porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Ha sido por primera vez que digo, me voy. Y vamos a ver de verdad que los movimientos están conectados. Era una forma de saber si realmente lo estáis sintiendo. Y lo estáis sintiendo. ¿Cuántas de vosotras me habéis escrito que estabais llorando? ¿Cuántas imágenes os ha pasado por vuestra cabeza cuando he colgado una historia y la habéis sentido? De hecho, la que soy de mi equipo, me estáis preguntando qué estaba haciendo, que había demasiadas memorias y demasiado movimiento.
Y sí, os estoy transmitiendo eso. Paz. Encima llovió. No ponía lluvia, pero llovió. Volvimos a limpiar. Ahora hace viento, se están llevando las nubes. Y hay un ligero rayo de sol como diciendo, ya vemos la luz, ya estamos viendo todo lo que se limpió. Y saber que hoy en día una portadora, ¿no? Como me decís, no venimos ahora a activar, soy un catalizador. Ahora sí que me di cuenta que somos un catalizador. Y sí, me di cuenta de la magnitud del movimiento. Porque ha sido activar aquí, os habéis activado todos. Entonces, ¿qué explicación le damos a esto, no? Si no lo sabía, yo no he dicho me voy aquí, os dije me voy. Pero antes ya lo estabais sintiendo. No sabíais realmente a qué me iba. No sabía ayer dónde yo estaba. Nadie, nadie. Sin embargo, lo sentisteis, me escribiste, Lorena, ¿qué estás haciendo? Liberándose. Os estoy liberando. Nos estamos liberando. Nos estamos haciendo visibles. Estamos haciendo que por cada vez que una mujer toma un logro, estamos creando la igualdad, por tanto que nos han callado. Para que el hombre realmente reconozca que nunca fue un error, ¿no? Lo que le dijeron, sino es que no le enseñaron otra forma de verlo diferente. Y el hombre, sí que es verdad, los nativos, los auténticos, honraban a esa diosa. Si nos vamos a las memorias originales, la mujer nunca fue rechazada. Nunca. Ya existía ese equilibrio. Pero para que no nos diéramos cuenta del juego, nos pusieron a buscar toda la vida dónde estaba la otra señal. ¿Dónde estuvo? ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Qué es? Se dan cuenta que siempre lo tenía delante. Por eso manipulan desde bien pequeños. Ven pornografía, ven la posición del hombre hacia la mujer, no la quieren ver bien. Por eso la religión o los budistas, ¿no? El yoga, las emociones, parece que no está permitido que el hombre conecte con sus emociones, con su espíritu, con su felicidad y honrar a la mujer. Fijaros, ahí ya ponía el tema ya del budismo. Si tú estás bien, estarás bien y emites, y es coherencia, ¿no? Porque la coherencia es saber que lo que te rodea eres lo que tú emanas. Por eso digo, qué pasada venir por aquí y decir, ¿se puede mejorar? Sí. Cuando crees que dices, no creo que pueda mejorar algo más, no, no puedo decir eso. Se me olvida que en mi creación me pongo mi factor sorpresa. Sí, estamos haciéndonos visibles. ¿Cuántas mujeres me habéis escrito? Y sobre todo las que habéis empezado, los que empezasteis conmigo, os adoro. Mira, ahora te he visto Georgina, os adoro. Georgina, Julia, María José, Conchi, Viridiana, todas las que habéis pasado por mí ya de hace años, el salto que habéis dado, ¿no? Michelle, Mirel, Ángeles, todas las que habéis hecho terapia. Estáis con vuestros objetivos. Mira, te estoy viendo a ti, Georgina, y me siento orgullosa de ti. Vas a dar tu primer retiro. Saber que muchas os habéis iniciado. Os he visto. Conchi también. ¿Qué hacer, no? Cuando veo. Ahora entiendo. Ahora lo entiendo todo. Veo, digo. Y aprendí a callarme. ¿Qué es lo que os ha hecho llevar a que cojeáis vuestras posiciones? Antiguamente no sabía controlarme y lo tenía que decir. Ahora entendí que el silencio es el que dice más. Porque solo mi frecuencia y de modo observador el que os hace llegar. Y me siento orgullosa, Marta también, Sandra. Sois amor, Sonia, Cinti, hola preciosa, Débora, Laura, si es que estáis todas ahí. Y a veces se sorprenden, ¿no? Porque eso que hablas, es qué bonito, ¿no? Cuando le cuenta a la gente, qué bonito que se alegren por ti. Digo, sí, me siento bendecida. Digo, pero qué grande tiene que ser el conocimiento que sepamos para que entre nosotros nos amemos tanto como somos los que nos hemos encontrado. Es amor. ¿Sabes lo que me llena? Decir que tengo un equipo en Resonando con tu Esencia, que somos amor manifestado. Lore, lloro por todo. Llora. Llora, llora, saca eso. Se me está emocionando. O sea, cuando sacas una memoria, tienes que sentirla.
María José, María del Mar. Ahí está, estamos todas. Estamos todas. Y saber que de verdad una mujer se puede alegrar, sé que dónde estás. Eso era impensable hace años. Pero no hace años, no hace mucho. Era una programación limitante que no te dejaba ver la magnitud. Pues cuando os observo digo, si soy yo, ¿cómo no me puedo alegrar de mí misma? Qué salto hemos dado cuando vemos la felicidad ajena, ¿no? Entendiendo que nunca hubo separación. Son las formas de verme diferente, de diferentes estados de mujer. Una la que canta, la otra duendecita, la de polvitos mágicos por la selva, la otra que toca los tambores, la sacerdotisa, la clarividente. Estáis todas ahí. Las maestras, las mujeres en medicina. Qué grande. Y sobre todo, qué grande que las madres cósmicas quieran aparecer también en este gran llamado. Me siento ahora mismo entre niña, doncella y anciana. Yo no sé ahora mismo qué puedo sacar, pero solo puedo agradecer. Y sobre todo al hombre, porque viene un mensaje potente ya para ellos. Es momento de que se vea ese amor compartido. Es el momento de que el hombre vea de que una mujer bien sanada, bien admirada, bien cuidada es la sanación del planeta. Tú empoderas a una mujer y si ya te puede dar una semilla, puedes nacer vida. A una mujer lo que le haga seguir retroalimentando esa energía puede cambiar el mundo. Por eso no dejan que gobiernen las mujeres. Y no es que cuestión que gobiernen las mujeres. Él siempre dijo que era el equilibrio. Eran dos. Porque eran las conexiones del cielo y la dirección del planeta. ¿Quién está enraizado, Madre Tierra, al hombre? ¿Quién te da la seguridad al hombre? El hombre es el que se agarra bien para que la mujer vuele y traiga más conocimiento galáctico y lo pueda bajar. Pero si el hombre no le cree, no se materializa. Porque hace falta los dos puntos. Faltan los dos modos observadores creyendo la misma idea. Hija, cada vez que hablo me dan ganas de llorar. Porque estamos sanando. Por cada palabra traemos códigos. Me encuentro en medio del carcasón. Está el castillo ahí. Por eso me estoy inspirando. Hay que integrar el divino masculino. Pero lo bueno que el hombre tiene que empezar a integrar. Tenemos que mantener bien esas posiciones de empoderamiento, pero esa línea tan fina que hay, por eso me siento honrada y sobre todo orgullosa de que muchas estéis entendiendo cuando hacemos las formaciones que no es feminismo, qué va, es empoderamiento de la diosa, la mujer sabia, y la mujer sabia sabe observar bien al divino masculino, no necesita a nadie. Sin embargo, manifiesta a su compañero, porque un ser completo manifiesta su realidad en todas partes. Entonces, cuando tú estás completa y te has sanado, porque te vistes como deseas, porque pisas sabiendo dónde vas, y te sientas halagada, porque tu belleza irradia en los ojos de los que saben ver, no hay. Es como, ¿qué vas a temer, mujer? No hay nada que temer. Eres tu creación y te diste cuenta que estaba dentro del juego. Imaginaros cómo os pueden mirar esos hombres cuando una mujer sabe. Y ahí es cuando ocurre la alquimia y ocurre otra nueva conciencia. Cuando el hombre realmente está dispuesto a hacer equipo con la mujer. Pero claro, al hombre no le dejan llorar, supuestamente, no puede expresar sus sentimientos. Pero a la mujer empoderada le puede abrazar, le puede decir, sí, no pasa nada. Y me emociona cuando te emocionas. Imaginar admirar al hombre y decir, te entiendo. Y decir, por eso esa compasión y saber ver, porque sabes que son maestros también y que es cuestión de. Te veo, ya llegará, no pasa nada. No se le puede culpar a quien no sabe.
hasta que le enseñas, pero cuando es un maestro de verdad y el amor lo mueve todo, es que el amor es el instinto más grande que hay, porque el amor le está recordando que hay algo aquí. ¿Cómo llamar la atención cuando todo está creado? ¿Cómo volver a casa? Pues con el sentimiento del amor que te da, la cercanía de esa. Fijaros que cualquier niño pequeñito, vamos a cuando se cae o algo, el instinto mamá, ¿no? O en posición fetal. En inconsciente, cuando nosotros queremos, estamos mal, el amor es lo que nos lleva a sentir que estamos en casa, no hay peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber amar, no hacer la guerra, hay que saber amar. ¿Cómo cambiar a una persona? Ámala. Ámala. Entiéndela. Cuando ya lo sepa entender, no es que uno se salga con la suya. Si tú sabes quién eres, ya sabes, ya está. No es cuestión de, oye, ¿te acuerdas quién soy? Porque el otro tampoco va a cambiar. ¿Qué más da? Mientras tú sepas quién eres, lo observas y cuando no hay ataque, no se molesta en buscar otro para devolvértela. Pero cuando hay amor, le estás diciendo tu lenguaje. No hay otro lenguaje que amor. Así me comunico yo, desde el amor. ¿Cómo te comunicas tú? Yo estoy dispuesta a amar. ¿Y tú? Cuando uno está dispuesto a amar, esta soy yo. ¡Wow! Ahí esconde peligro. Ese es el empoderamiento real de la mujer. Me amo, me respeto. No hay que discutir. Este es el respeto que yo tengo por mi persona, por mis valores, por el conocimiento, por lo sagrado. Si empezáramos a saber, no es lo que hacen, es lo que tú permites. Si uno se sabe mantener en su posición y pedir que se manifieste la verdad en todo momento y entender tus pistas, estás haciendo tu mejor jugada y disfrútala también. Porque ya que la creaste, también la tuviste para disfrutar. Y ahí es cuando dices, no me dejo nada. No me dejé ningún cable suelto. No me dejé ninguna parte de mí sin sentir. Si hoy en día te levantas y tu vida no tiene sentido, algo no estás entendiendo de tu partida. Puedes volver a empezar, pon pause. No, espera, espera, esto no tiene sentido. Yo no quería esto. Sin embargo, vas caminando y dices, ¿a dónde iba yo? Si hoy esto no está lleno. Si no respiras en profundidad con ese recuerdo, ese punto, esa historia que dices, ¿se puede vivir más? Sí, a lo que uno se permite experimentar. Sí, hay más. Porque cada parte ya está escrita, pero tú qué quieres sentir, ya nos iríamos a la intención. De verdad, yo toda la noche canalizando, paseando, yo estoy ya giradísima y honro otra vez a todos porque no sería la misma preparación a nada ya de volver a México, a todos vuestros llamados, vuestros mensajes, todos los que estáis soñando conmigo, creer que es cierto, quedaros con la sensación, no quedaros con las palabras, me lo estáis preguntando. Si aparecemos es porque estamos dando, soy un catalizador, ya me dijeron que tengo todo el código. Todo el cuerpo astral de códigos y tiene sentido, así lo sentí yo, y esos códigos activan en función de la intención que ponemos. Y esos son bien merecidos. Y por eso os honro cuando me podéis ver, porque os estoy hablando con vuestra simbología. Y cuando nos podemos ver, digo, wow, esto viene de antes. Vengo, os catalizo y ya sabéis dónde tenéis que ir. Porque tenía que ser así. En otra vida funcionaba de diferente forma, en esta es así. Y cuando nos damos cuenta que es verdad, es que estás haciendo la activación que ahora recuerdo porque antes no, porque tenía vuestra wifi, no sé cómo explicarlo, eran tiempos, eran acuerdos, son acuerdos. Y yo lo miro así, son acuerdos, ya quedamos que nos íbamos a encontrar, ya quedamos que ibais a ver un vídeo mío, ya quedamos que mucho me ibais a ver en una activación de códigos, o ibais a estar presente delante de mí. Yo me acuerdo de muchos de vosotros también. Yo dije que me voy a encontrar ahora. Y ya me estoy encontrando a los del siguiente nivel. El juego se pone más interesante. Y para llegar al propósito del nivel que hemos pactado, deberemos hacerlo bien.
pero no olvidar jamás la base. La base es el amor y el respeto. Sí, que te alejaría Georgina para volver, lo sé. Amor es lo que estamos siendo ahora mismo. Somos amor. Amor manifestado aquí y ahora y en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, porque somos esa idea. Así que os honro y os bendigo a todos esos fieles, a todas aquellas que me recordáis, a todas aquellas que os superáis, que no olvidáis. Y no olvidéis nunca el origen, porque un conocimiento bien aplicado jamás será borrado. Nadie puede borrar lo que es el instinto del amor. Nadie. Así que ya lo hicimos. Y vengo aquí a recordarlo. ¿Os acordáis que había una vibración donde nos posicionaba? Donde nos hacía mirar fijamente a los ojos. Donde nos sacaba una sonrisa. Donde nos hacía bailar y cantar. ¿Os acordáis? Cuando no había diferencias. ¿Os acordáis cuando nos reíamos juntas? ¿Os acordáis cuando sabíamos hacer el amor? Y éramos bendecidas. Y éramos empoderadas. Porque transmitíamos datos y estábamos constantemente recogiendo datos de nuestros compañeros. ¿Os acordáis cuando todo era más fácil? Pero tenía que ser fácil para que veía que cuando cambiábamos de dimensión tenía que moverse todo. Y es lo que pasa. Cada vez que hay un cambio, se mueve, al parecer, se altera para volverse a juntar. Y esos son los síntomas que estamos sintiendo. El movimiento. Hay que no olvidar el origen. Ahí tenemos que estar. Son días para recordarlo. Sí, me acuerdo. Sí, soñé contigo, Lena. Hoy soñaste conmigo. Y más de lo que vais a soñar. Y bueno, los que estáis preparándose ya para Teotihuacán, pues, que contaron, ¿no? Es un llamado tan fuerte, que para que me hagan moverme de todo. Sí, fuerte, sí. Para que me hagan moverme de todo. Lena, temblando y llorando de tanta emoción. Os están mandando código, chicos. Allí estaba esperando ansia de escucharte. Ahí no me decía, te me sentías tú muy grande, muchos cubos pegados entre sí. Bueno, a mí estoy trabajando, pero mi ser pide reencontrarme contigo. Sí, cuando ya me sintáis y sintáis, porque va a llegar ese momento. Van a llegar el momento de manifestaciones con muchísimas mujeres, lo he visto, y vamos a ser muchas, somos muchas. Y cada una tiene una posición, y cada una tiene. Todos estamos interconectados, pero son las posiciones, lo digo otra vez, en Teotihuacán igual, son posiciones. Cada posición representa una coordenada, y una coordenada es un número, cada una representa un número opuesto, que da una vibración distinta. Y se abre otra información del juego. Pero la parte más compleja es esta, ¿no? ¿Cómo recordáis que era así? Y aquí lo que estoy, ¿cómo recordáis que es así? Yo lo recuerdo, pero mi función de resonando con tu esencia y haciendo todo esto es decir, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podéis sentir que os estoy hablando y os estoy sintiendo? Porque creerme que ya no es, el dinero nunca fue. No es ni el dinero, ni las propiedades, ni nada. No, el mundo ya no se va a mover por dinero. De hecho, no tiene sentido decorar más el castillo y eso es lo que estaba ahí, no tiene sentido. Ocultar el poder de las cosas es en el amor. Quien ama de verdad lo da todo. No se puede pagar aquello que se conquista. No hay dinero para comprar cantidades y dosis de felicidad, no hay. Porque siempre será externo. En cambio, cuando tú lo sabes fabricar, porque de ti sale esa emoción. Eso es algo que es inagotable. Ser inteligente, ser sabio, aplicar el conocimiento, es decir, eres inagotable. No te acabas nunca. Qué poderoso saber, ¿no? Tener un conocimiento aplicado. Eso es lo más. Chicos, eso es lo más.
tener un conocimiento aplicado es el boom. Porque da igual lo que esté pasando, es la capacidad de cambiar la realidad, de decir es esto. Y nos quieren sumisos y tontos, nos quieren calladitos y que no pienses y que acepte lo que dicen. Ya no somos eso. Llorar, lloro yo últimamente, no pasa nada. Permítete, a veces yo he llorado de felicidad. Estos días me he emocionado. Mirar y alguien me dijo, ¿has llorado? No podía ayer estar por nadie. Obvio que lloro mucho, mucho de emoción. De emoción. El mirar el castillo, el mirar eso, donde había estado María Magdalena, todo es, toda la historia, todo. Es como tanta simbología hablándome, tanta verdad ahí, tanta verdad decir. Es como, uff, ¿cómo proceso esto, no? Claro que te emocionas porque es todo hablándote y reconociéndolo. Y es como decir, nos ves. Era una forma de decir, nos ves. Como cuando estábamos en la de la esencia. ¿Os acordáis cuando estábamos en Egipto, en la cámara de la esencia? Y solo nos mirábamos y solo era llorar y llorar y llorar de felicidad. Llorar, pero era tanto amor. Tanto amor que salían solo las lágrimas, pero era tanto que no salían las palabras, nos estábamos hablando telepáticamente, eso es lo que he sentido yo. Se puede mejorar más. Va a haber un gran despertar, ya está. Pero en este despertar, cuando hay un juego tan grande, ya somos muchos los que hablamos, ya no solo es un Dios el que dice, el Dios es la creación, los maestros somos todos. Los maestros somos todos, porque somos más. No sé si entendéis que era con las redes. Todo se ha multiplicado. Y el juego se ha confundido más porque hemos querido ocultar más la verdad. Antes solo no se conocía mucho el Buda, Jesús, ¿no? Krishna. Ahí. Pero no había ni internet, no había lo que está ahora. Que ahora, ¿de dónde es ese maestro? De aquí, ahí. En un momento te coges un avión y estás. Antes era todo más largo. Y ahora como va todo más rápido, estamos todos más juntos, pero también nos liamos más. Porque no va, tiene que ser todo más equilibrado, ¿no? No podíamos descubrir la verdad tan pronto. Y ahora es lo mismo. En vez de encrucijar a uno, no quieren vacunar. Qué bueno. Claro, antes al que era, claro, ¿cómo callabas al rebelde? ¿Lo matabas? Solo a uno y los que iban detrás, pero ahora sí estamos todos desperdigados. Pues vamos a meter miedo colectivo, que así nos cargamos a medios. Solo los buenos no morirán. No son los buenos, son los que no aceptan la programación. No morirán. No vais a morir aquellos que realmente sabéis quiénes sois. No tengáis problema. Sois más grandes de lo que creéis. Estamos ya juntos, ya nos hemos visto. El hecho de que ya nos veamos. Ya nos veamos, ya está. Ya nos hemos visto. Ya sabemos dónde estamos. Os voy a dejar, chicos, porque ahora está lloviendo un poquito. Quiero seguir registrando parte de aquí. Más presión, más luz. Quiero seguir haciendo lo que he venido a hacer. Y bendecir este lugar. Con vosotros porque sé que estáis conmigo. Hoy, mientras camine por estas calles, sabré que vamos un equipo de luz modificando esas memorias, pisando fuerte, agradeciendo, sonriendo. Voy a ir sonriendo por toda Carcassonne, gritando la libertad que hoy ya muchos somos, porque somos libres. Hoy sí. Y qué bueno poder viajar por cualquier parte del mundo y ver la historia que en otro momento nos causó tanto dolor y ver decir, entendí la jugada, entendí la posición. Y sonreír y decir, ¿nos tomamos ese café? Y te sientas en una cafetería, calentito, y ves por la ventana la imagen de que en otro momento estuviste esto ahí, o de todas las personas que te has querido ver para entender esa memoria.
y os puedo mandar un mensaje. Digo, uy, están todos conmigo. Estáis aquí. Con el pensamiento. Os teletransporto. ¿Cómo es eso de meditar, Lorena? ¿Cómo te vas? Mirando una foto, sintiéndome. Porque si tenéis la capacidad de emocionaros viéndome, ya está pasando. Ya está pasando. Porque tu mente te da lo que entiende. Y si hoy entendisteis lo que está pasando, vuestra sanación está ahí. Hasta que nos demos cuenta que es una ilusión, la separación nunca está. Nunca existió. Fueron formas distintas de vernos. Con la magnitud de la sabiduría que es registrada ahí en este planeta. Cada uno tenía que guardar una parte. Y todos somos una parte del conocimiento. Ahora falta ordenarla. Y en el orden estará el siguiente nivel. Yo también, Cintia, te amo. Tremendamente magnificente. Yo os amo también. Desde niña quisiste cambiar de planeta. Nunca dejaste de ser esa niña, corazón. La niña está en ti, escúchala. Gracias a vosotros también. Os amo. Para los que estáis en México y para ir, en cuanto pueda, ya vamos por 615 personas apuntadas. Deseo de verdad que podamos hacer el movimiento. Tenemos que hacerlo. Tenemos que demostrar esa valentía que tenemos que llevar. ¿Veis? Imaginaros en vez de una, 100 o 200 personas haciendo esto. ¿Quién nos va a callar si seremos la revolución? ¿Quién nos va a decir que así, no? Cuando ya somos felices. ¿No entendéis? Gracias a todos. Yo también, María José. Te honro. Gracias, Levi. Pueblo del principio, vas a enterarte más del mensaje. Ya finalizándolo. Sí. Cualquier persona que esté todavía interesada con el Titihuacán, está el Telegram. ¿Sí? Y os vamos explicando cómo va. Esta semana ya haremos otra reunión para explicar todos los pasos. Perdona, pero es que ya estoy con la emoción y ya no puedo seguir hablando. Así que ya es momento de dar por finalizado esto. Os amo.